No vaya a ser que pronto los veamos abajo de un barranco o por ahí. Típico, que estás parado en Las Vegas y te topas a medio convoy, ¿verdad? ¿Dónde está ahí tu Cervantes? ¿Las Vegas? Ah, la vea. No, está bien, entendido. ¿Y ese dónde va? No, pasó un escaneo, vaya, no sé para dónde iba. Mira, si le preguntas a José Luis, José Luis exactamente sabe para dónde voy, en dónde estoy parado, Ah, qué sí. tengo prendido, sabe todo. No, flojera. Te echaron. No, se me cayó el euro. Le apreté, ¿cómo se llama? Tengo una tecla. Tengo. Ha sido. Bravo. Vamos a cambiar la caja, cambio, güey. Oye, todavía no estáis listos. Cállate, canito. Hay respeto con el CIEF aquí, weón. Nada. Voy a traerme otra cerveza, pues, para que hablen con razón, weón. Yo que sepa, el jefe ahorita no está porque no le dieron permiso. Yo que sepa. José Luis es el encargado de la empresa mientras el jefe no está. Si el Diego ya, el Diego está planeando la boda, el Diego. Por eso, el jefe está planeando su boda. Aquí tenemos al jefe suplente. Ah, yo ya he visto. Ahí van todos con motores de 700, weón. Van a dejar atrás. Ah, voy con el escáner modificado, igual el Fernando. No, si Sí, voy bueno, con es un motor de motor 600, ¿no? ¿A dónde la viste? Ah, el No, tuyo, sí, pues. sí, yo voy con el de 600. Oye, Víctor, gracias. Ah, bueno, pero aquí al menos el Felipe va con. Ah, No, que ¿cuál es? ¿Qué Felipe lleva? es profesional, pues, Fórmula 1, pues, perro, que te creí, pues. Claro. Ay, me siento ahí protegido con un cuchapacho, pues. Ya, ¿quién falta? Adivina quién, po. ¿Tienen Adivina, po. marcada la ruta o no? ¿Quién está entrando ahí? Supongo No, que yo la tienen. tenía marcada, pero no sé si me salió la. Oye, ¿qué tal el Fórmula 1? Oye, ¿Cómo está ahí? Schumacher. ¿Ah? ¿Qué tal el Fórmula 1, Schumacher? Está bien. Está bien, lo que montaba terrible barato, como estaba 7.009, una cosa así. Ahí me lo. Pero está bueno. Está. Y el volante responde súper bien, güey. ¿Eh? Sí. Sé que no iba a responder, pues, güey. Iba a hacerme huevo, pero no. Ya, vamos saliendo nomás, cabrón. Espérate, tengo la ruta marcada, que me Chuta, falta. estoy sin aire. No podemos ver cuántos kilómetros son. Puta, no, a mí me sale como 2.800 y tanto. Entregamos la mina que hay en Niza por si acaso. Ahí paramos. Ah, ok. Hay una mina. Bueno, yo te sigo, ¿no? ¿Y a quién se va primero entonces?
No sé. A ver, deja ver si tengo el perisme primero, tengo que ver. Si yo me voy al medio, cabrón. Como somos 5, yo me voy al medio. A ver qué es. N. No, NBM, sí. Voy a tomar una fotito antes de. José, igual te está lloviendo. Sí. Pero por la garganta, maestro. Con razón. Con razón, ya voy a. Cuando paremos, voy a buscar una cerveza, güey. Ya. Ya, ¿vamos? ¿O vaya sí. Con una cerveza? Dale. Igual me quedan más una gallerita nomás, y no hay para qué alumbrarse tanto. No te van a salir a buscar una igual, weón. Me van a echar, no. Ahí está. ¿Qué te echen? Voy a hablar un fantasma ahora. No, me voy a aguantar. Más rato, pero. ¿Te va a mandar y te le habla a la novia? ¿Tengo una cerveza por aquí? No lo descarto. Ahora. Ya, ¿quién sigue primero? Felipe. ¿Nadie lleva un aviso de que vamos con 150? Ah, no, nadie. Ya, yo voy tercero, ¿eh? Bueno, ¿y? Mira cómo derrapa ese tipo al salir, mira. Del fin. Esperen que salga este. Ya. Sí, ya caché que no voy a esperar nada mucho, weón. Bueno. Te voy lentito. Machima se llama Kevin, así que cierre las puertas. Se me reverde el weón. Dijiste el Lucho, que cuidado que andan robando. Mercedes no corre mucho, así que con calma, cabrón. Típico que te topas un convoy y van más lentos que tú. Luis, ya regresó de tu cerveza, ¿no? Sí, va manejando ahí. No, ya el cine se hagan oraciones. Ya se armó el despapaya con José Luis y bebía. Sí, la primera estación. Para. ¿Qué pasó, José? Mira, mira cómo va, míralo. ¿Qué pasó? No sé. Tengo Nacho, que ver el directo. ¿Estáis viendo esto? Pero si te está escuchando por el TS, no es necesario que hables por él. ¿El Nacho? Sí, pues si. Sí, pues, escúchame cuando en YouTube. Está trabajando, mándale un saludo. Saludos, sí. Mancaras de lloro. Ah, ya, empezado. Un saludo para los que están trabajando. Cervantes, ¿tú no le ibas a dedicar una canción a José? Que diga cómo se llama el local, por favor, para que nos hagan auspicio ahí. No se pueden poner canciones porque como está retransmitiendo en YouTube, pues no se puede, güey, el copyright. Un minutito, no, 20 segundos, ponlo. No, es que ya puse el directo. No sé, ¿qué le pasa a José que va...?
Oye, qué padre, cuánto pico. Ve, cuatro pistas. Gonzalo, ¿quién va delante de ti? Adivina. Yo nomás lo veo que va de un lado para otro. Oye, son mal hablados. Atrás mío no sé quién viene. ¿Dónde está creyendo que pasó otra? ¿Qué pasó? Por andar viendo el directo me salí en la carrera, me andaba saliendo. Terminé cuando yo estaba afuera de la carretera. Ya verás cómo qué maromas andaba haciendo adentro de la pista. Ay, pero un choque. A la cara. Te digo, ya. Este güey ya no puede hacer nada. Este viejo, ¿cuánto chido te mandaste ya en la cuestión? El de la foto era el primero, ¿no? Por eso lo vimos ahí. Y llegó a mandar acá porque ya venía ya. Y con uno más encima, según él. ¿Con una garrafa o con un bidón? Con la foto nomás. ¿Qué pasó? ¿Por qué paraste, Felipe? Pensé que había parado el... Dale, Felipe. Había chocado el José. No le iba al tiro. Parecemos caracoles, weón. Los rayos McQueen. Le acabo de pegar a uno. Cabrón, frena atrás que aquí. Quítenme ese camión que vaya, que lleva una bobina arriba. Ese pinche camión anda pedo. Atrás mío viene el Luis Felipe. Gonzalo, se te está metiendo el José Luis y lo dejas. Quedamos en orden, tranquilito. Pues sí, pero pues te va cerrando. ¿Velocidad máxima? 40. ¿40? No, muy poco. Yo creo que 70, pues. Bueno, vamos a volar caleta si son como 1100 kilómetros. Yo voy a 65. No, 64. 65. Yo a 50. Yo después del José no te veo ya. Si vos vas en relevo, la voy a bajar un poquito. Mucha Fórmula 1 parece. Sí, mucho Fórmula 1. Yo que creía que iba más atrás y Felipe ni se veía. ¿A cuánto entonces? 70. A lo que 70, no sé. Ya lo voy a colocar a 65. Ya. Para que quedemos conformes. Ya, ahí va. Ahí llegué a 65, bueno. Creo que el primer sábado que llegan tanto. Voy a decir en todo caso, ¿no? Siempre éramos dos o tres nomás. Y yo voy de lejitos. Voy a parar en la... a echar bencina. Yo voy a echar petróleo. Siempre éramos dos o tres y yo estoy desde el otro lado del mundo. No, tenéis que tener en cuenta que el... No. La weá me vacío, ¿eh? El chupaje estaba rebelde, el chupaje. Tenemos que entender eso. La voy a parar aquí, ¿eh? Igual voy a llenar, sí. Espérate, yo me pasé, así que cuidado con el que... Vale. ¿Estás llenando, eh? ¿Estás cargando, eh? Sí. Pero me quedan
Me queda un poquito, me queda. Sí, es que los que hacen videos andan locos, cabrón. Aquí veo uno que hace directos y va para un lado, para el otro. Parece José Luis. No, yo no hago directos, por. No, yo digo que se parece a ti, man. No digo que te haces directos. Oye, ¿y el directo en YouTube es directo directo o tiene un desfase? Tiene un desfase. No, yo aquí me sale directo directo. No, pero tiene un desfase, por ejemplo. Tiene retraso. A ver, recién ahora está cargando combustible. Estoy empezando a cargar. Ah, ya. Y yo ya estoy saliendo ya. A ver, uno. Yo estoy streameando por Twitch. ¿Ah, sí? En la misma, sí. Pero Twitch te tiene menos, ¿sí? No, Twitch tiene como... Tiene caleta. No, sí. Caleta, yo no aguanto. Tiene caleta Twitch. Tiene como 10 segundos, no va a ser. No, no sé. Aquí hay una opción para que sea más corto, pero... No sé cómo es eso. Que hay una opción para que sea menos el desfase, pero no me acuerdo cómo. O sea, no sé qué es lo que hay que pinchar por ahí, Maggie. ¿Estamos todos? Sí, estamos todos. Ah, sí, dale nomás. Gonzalo, ya arreglaron las bocinas de los camiones. La de los que no se les podía poner ya se oían. ¿Ah, sí? Sí. Qué bueno. Sí, esto me venía peleando con un gringo aquí. Felipe, fue la idea de los 150 toneladas, por si acaso. Cualquier reclamo, vayano. ¿Cuál del Tamaro? ¿Qué? ¿Tamaro? ¿Quién es Tamaro? Tamaro, cállate, weón. Te van a escuchar. Me van a mandar a comprar sushi. Es como que el José Luis ya anda pedo. Ah, no les gusta, no les gusta. Aguanta. Y dije, ok, y dime lo que quieras, güey, yo te contesto. Te salvaste, aquí no hace falta el carro piloto. Sí, pero yo no entro para Francia, güey. Pero ahí hasta cierto punto. Fíjate que ahorita no me otorgan la vista para entrar a Francia. En Dijon podía haber estado como carro piloto. Fíjate que ya pedí la visa y dice que viene en proceso. Dice que la traen en proceso. Y me están viendo que parece que les hace falta un chofer acá como yo, de alta calidad. Y ya piensan dármela ya. ¿Y da licencia los autos chocones? No, esa no me la quieren dar. Uy, esa dicen que se la van a dar al José Luis. Y la licencia para ser borracho, ¿dónde se saca, José Luis? Oh, igual lo que ganó, oye. Mire, cabrón, voy a decirme una pregunta. Oye, burlo, viejo, weón. Ya, lo de feo, no te vas a quedar ahí como el rato. Ay, no frena. Ay. Perdón. Ya no es un juego, ya no me parece entretenido.
No, aquí hay... El que menos tiene que ganar es el Fernando. Sí, no sé con qué canal. Tiene que hacer calladito, loco. Chocó José Luis, ¿no? No, yo choqué a José. Todavía no me acostumbro a la marcha de este camión, coche. ¿Qué pasó? Me choqué. A la madre, macho. No lo vi. Al menos no lo vi. Y a 11%, claro. ¿Qué le pegaste al poste? Sí, no, el agua, sí, no, lo puse en la vuelta y... Oye, el Volvo queda primero, corre mucho, ¿eh? Voy a 40. Yo ni lo veo, ¿cuánto va este? A 600 y tanto. Yo voy a 40 y es novena. ¿Y se puede jugar multijugador el Fórmula 1? Sí. De más que así. Yo seguro si pasa los pits. Digo si se puede jugar el multiplayer. ¿Juega multiplayer tú? No, estoy jugando una carrera. Estás como campaña, por así decirlo. Por así ah, decirlo. Ya, estás en tu escudería y bueno. Sí. Sí, porque tú sabías eso, ¿no? Y lo contaba al José porque yo lo jugué pirata ese juego y es entretenido. Sí, yo lo jugaba, yo jugué el, en su tiempo, yo jugué el 2010, y como el año 2011, por ahí por así. Sí, igual lo jugué. Y me terminé como dos veces la temporada y... ¿Mm? Es súper difícil el juego. Y bueno, cuando le ponís toda la weá así como que sea como debería ser, bueno, es más que lo que la vida. Sí, yo lo jugaba así en simulación. No, y ayer estaba jugando y eran 17 vueltas, lo tengo 25% del circuito nomás. Oye, aquí está el camino oculto, por si acaso. Claro, pero tengo que ver. Viste, me dijiste que me... Yo sigo de frente, cabrón, ahí no me meto ni por si acaso. Carga la partida antes de que te guarde ahí, weón. Mira, weón. No, cagué. Carga la partida, José. Yo voy a 19. No sé qué pasa. Uy, esta acuática no subía. No, me mando de vuelta. ¿Hasta dónde? Me mando de vuelta a Dijon. ¿A Dijon? ¿Pero qué? ¿Te fuiste con el F7? No, me fui con la vuelta de partida. ¡Ah! No sé dónde estoy. Ah, no, normal, un poquito más acá, ¿no? Ya te esperamos aquí arribita entonces. Yo voy a esperar a subir, weón, ni cagando. Sí, muy bueno. A detener el camión. ¿Quién se vino por abajo? ¿El Fernando? Aquí veo al... ¿Y yo tomé por acá? ¿Por donde quedó José? No, imagino, obvio. ¿Y si Francia tiene su ruta igual? ¿Está quedando? No, menos mal, no te quedé, Volvo. Yo confío en ti. Yo confío en ti. Cuando confías en un camión, tiene que ser hecho por Panga, no por Volvo. Dale como yo confío en este equipo. Pero hay una Volvo que es norteamericana. ¿Eh? Hay una Volvo que es norteamericana. No sirve. No sirve. Qué feo se ve tu motor, Gonzalo, neta. ¿El motor? Pues sí, te estás estrenando el motor de tu camión, ¿no? ¿Cómo se ve que me dijiste? ¿Cómo se ve? Se oye. Ah. Entonces, ¿cómo se ve, no?
¿Qué dijiste eso? Qué feo se ve. ¿Me estáis weyando que se metió la caga aquí? ¿Dónde va ahí? Oh, yo por el camino oculto. Ah, el camino oculto es bien complicado, cabrón, bueno. Voy a parar acá ya que ni lo veo. Mira, ahorita con los trompitos entramos por ese camino. Aquí más arriba se pone más acuático todavía y el Fernando no sé si va a poder subir. A ver, voy a ver. Ya me quedé ya. ¿Viste? Le voy a agachar donde estamos. Paremos por aquí nomás, no hay Felipe. Pégate bien a la derecha, Felipe. Ahí lo veo. Oh, no quiere subir, puta, que la cagué, no haber cambiado la cagada de motor, weón. ¿Y qué motor trae? ¿Qué motor está ahí? Motor 600. Ah, yo igual ando con 600. Fernando lo tiene con 700. El Fernando todavía está con el camino. Es el chofer, le digo. Ah, el Luis Felipe anda con 730. El chofer es el que no sirve. Ah, pero tú venís con 600 pelados. Tengo 600 pelados. Bueno, yo tengo 25 más que no. Es lo mismo, no varía nada tú, Gonzalo. ¿Qué? Es lo mismo, no varía nada de esos 25 caballos. Como quieras, sirve para lo mismo. Bueno, dale fe. ¿Qué? Ah, ese abuelo la había subido. El camino que yo te decía era uno de tierra. ¿Aquí en Francia? Sí, bueno, es que ya me conocí, no me acuerdo qué es más. No, sí hay, pero están al lado de las, ¿cómo? De la granja. Era una parte de harto árbol. Y tú te metiste por al lado, la y saliste al lado de la montaña. Sí. Te lo conocí de memoria, la wea, como fuiste, o llegaste y te tiraste como Pedro por su casa. Ah, pero. No, ¿qué camino? No me acuerdo. Mete la primera, el tiro, José, weón. No sé qué, voy en C1. Ah, se va a tener las cajas esas. Con esa subís, po. Yo no ando con esa caja, tengo la de 12 nomás. Pero tú no andas con la de 16. Yo no. Digo la de 14, no. 16, 14. ¿Por qué hay de 16? Yo no me traigo la de 18. Mira, el otro como quedó aquí. ¿Y a dónde se metió el Fernando? ¿Qué creía hacer con acortar? ¿Qué pasa ahí de la... Mira cómo viene ese Volvo ahí, viene con la raja levantada, weón. ¿Y con toda la cuerda esta de Volvo? Sí. ¿Estáis muy livianos, José? Puta, me quedé con... No, pero dale nomás. ¿Qué pasa? Sí, con la fe, le doy el tiro. ¿El Fernando subió así? Si tenéis el segundo eje ese también está agarrando, pues el primer eje nomás que estaba en el aire. José Luis, pero ¿por qué no activas el, cómo se llama, el bloqueo diferencial para que sí, suba? Sí, pues eso es lo que estaba haciendo. No, ahora voy a tener que darle para atrás sin vuelo, no. Difícil. ¿Cómo está levantado, weón? Empezamos con los líos. Voy a esconder el nombre y para que nadie sepa quién es. José Luis, ¿por qué no sube? José Luis. Apóyate en el poste nomás, viejito, apóyate ahí nomás. En el bastón, tata.
¿Y a dónde te quedaste tú, Felipe? ¿En qué parte estás ahí? Pasado la espalda. Yo, avanzaste caleta, weón, bueno, ahí te veo. Sí, que Oye, tu después. camión está todo cruzado ahí. Ah, se cruzó solo. Sí. Es que se mueve solo, weón. Sí. Yo no lo dejé ahí, weón. Cuidado que viene uno, cabrón. Sí, viene uno. Dicen, viene uno y yo no me fijo en los espejos de mi camión. Digo, ¿dónde voy? Ah, por eso el Felipe se le mueve el camión, como si está con mil lips, ¿no? Ojalá que no se le ocurra ir por el atajo ese. A lo mejor ni lo conoce. Era francés. Podré que cargar partida. Madre que no, por Ya favor. cárgala antes de que te manden un guardadito, güey, porque si no. Vamos a ver. Siete mil, güey. Pero que yo sepa, José Luis las tiene de ganar. ¿Por qué? Allá está. Por el remolque que trae. El remolque es más fácil de controlar. Pero si todos andamos con el mismo remolque. Por eso la llevan de ganar si se quedan atorados por ese remolque. Guarda la partida ahí abajo, José, antes de eso. Dale, dale, José, ahí, dale, dale. Pero sé por qué se me va. No sé, no quiere girarle la rueda. Porque están en el aire, man. ¿Qué va a girar si están en el aire, man? Depende, lo vamos a olvidar la. Pégate bien a la izquierda nomás. ¿Quién viene bajando? Después se pasa. Igual no tanto para no pisar el pasto, pero. Voy a cimentar. Pero ahora venís Ya mejor que antes. llevo la mitad del estanque, weón. Rápido, consumo viejito. Que hubiera planteado el consumo cuando hubiera querido subir. Chuta. Descuadra, José Luis, descuadra. Fírmate en el poste que está atrás por último. ¿Cómo se me va la puta la wea? Ay, sí. Ya, buena, buena, buena.
¿Pasa por el pasto, no? No, no pasé por el pasto. Mira, mira, se va para allá. Que tenía ahí, que tienen todo tu pío, pues. Pero izquierda, si la weá la colocó por aquí. Pero recuerda que los son distintos en tamaño, seguro. No, son distintos tamaños, weón. Si la weá. Ya sé que yo en realidad, yo no entiendo, weón. Para que chucha coloco en la. Sí, mira, si son todos iguales, bueno, son todos iguales, yo las veo las weas, todos iguales. Ah, el de adelante es más grande. Pero yo no entiendo por qué si me sigue tirando para allá, pero... Yo creo que no entiendo. Mira, bro. Pero por qué no te, al final te tiráis para atrás, ¿no? Ahora te tiráis para atrás, ¿no? Y de ahí no hay agarrar vuelo. No, si estoy agarrando vuelo, pero la weá no, me sigue tirando para allá, pues. La rueda no me responde, la rueda de adelante no me responde. Para que entré cuadrado ahí esa parte, por la parte del fondo, para entré cuadradito, para que entré ahí con el techo, wey, pues. Hay que tener la rueda atrás más para el lado izquierdo, la tenéis muy apegada para montar el Felipe. Gonzalo, tuviste que haber escogido una ruta más corta. ¿Qué tenés de puta? Esto no. Si ya está, es que la abuela está borracho, aquí es lo mío. Ya, ¿no va a saltar? A ver, José. Gira a la derecha y dale para atrás, para que el camión se... Porque está ahí... No, por el pasto. No, si me sigue tirando el pasto, ya. Dale más para atrás, no más, dale más para atrás, dale, dale, dale. Y ahora sí, dale para adelante. Ahí, que alguien lo frene, que alguien lo frene ahí atrás. A ver. Deberíamos poner una leyenda con las cagadas de ruedas. Vaya a tener que ir a un garaje, a un taller y cambiarle los neumáticos, weón. Bueno. Para probar nomás. Porque cómo a nosotros no nos pasa eso. Si sí son las ruedas, pero no las puedo iguales. ¿Qué? Yo las miro las cagadas, son todas iguales. Mira, tenéis 3.15.80, 3.15.80, 3.15.80 y adelante 3.85.65. No sé si serán distintos, pero... Le cambio, ¿cómo se llama? Por lo que no le cambio. Es que la última que cambiar la llanta que hay son estas, pero... No sé cuál es la diferencia, pero... Si son chicas, para que creen que las colocan a luz, ¿no? Eso es lo que no entiendo. La llanta sí cambia, no las colocan atrás. Y adelante se colocan las, ¿cómo se llama? Las más o menos grandes, las dos direcciones tienen que ser iguales. Ah, si están las cagadas, si lo que pasa es que el orden del euro está mal. Deberían colocar las cagadas las dos últimas. Las dos últimas de la cuestión de las deberían colocar al último. Ahí está, ahí, dale, dale, derecho, dale. Pues tenés que pasar un taller, weón. Sí, mira, el Fernando anda con todas 315, 70. Yo no sé, a ver.
Yo sí, pero... ¿Qué te pasó? ¿Te quedaste? Es que estoy con el motor dañado, te choqué dos veces. Ah. Por eso. Gánate la orilla de la cabina del... vive, para que no se le venga la hueva acá. Yeah. Ahí lo estoy... faltando por el aire. Que cuando le cambie la marcha, ahí recién... ahí como que salta la rueda y... Sí, yo las tengo así como dice Cervantes, o sea, las dos de dirección son iguales y las dos de tracción son iguales. No sé qué voy a tener que ver, pero... Gracias, señor. Ya, continuamos la ruta. Ya, chicas, todo el tanque combustible. Yo estaba viendo que las ruedas que van atrás, las del Mitri, están más chicas que las de adelante. ¿No? Que las ruedas que te giran en el medio son más chicas que las de adelante. Son más grandes. Avanza nomás, José. Avanza, avanza, avanza. Si el coche pacha está súper ahí. Las de adelante son más chicas, weón. Tenéis razón, la de atrás es más grande que la de adelante. ¿Quién es el tío Tulio? Yo no entiendo cómo. Y esa llanta que está adelante, yo la coloqué porque estaba en el último. Eso es lo que no. Yo debería ser correlativo. Porque te vais guiando, yo siempre coloco las dos últimas debajo de la... Pero parece que no hay nada. Vale, hay que empezar a fijarse en otras cosas. ¿Le desactivaste el consumo realista? O si no, no va a llegar a lo mejor. No le... Desactívalo antes de que sea tarde, bueno. Que aquí... Bueno, si hay uno todavía. ¿Hay? Ah, sí, sí hay. Yo voy a ver dónde vamos a iniciar el convoy ahorita terminando este, si es que lo llegan a terminar. Sí, lo terminamos hoy día. Sí, lo vamos a terminar hoy día. Voy a pasar un taller, pero de una. Es que no vamos a pasar por cerca ni nada, si me parece. ¿No recuerdas? No, ese Clermont-Ferrand, no, creo que pasó. La wea, choque ahora otra vez, weón. Ya, ay, pero mira cómo me dejaste, weón. Bueno. No, está no frenado. Y lo hacía hombre, imagínate, la diciendo que se escucha toda tu grosería en el live, weón. Ya, por favor, que a pensar que está empezando el roto, weón. Bueno. Yo dije que andaba sobrio. Dije eso. Y chocó la obra, bro. Mira, pues, me hizo chocar a mí, man. Ay, Dios mío, bro. Es que no puedo retroceder porque... ¡Ay, me chocó a mí! Corre, Gonzalo. ¡Frena, Fernando frena, bro. Yo no alcancé ni a frenar aquí. ¿Y este tipo? ¿Qué? ¿Qué? Ya, ¿quién? ¿Qué pasa? Retrocede nomás, José. Pero cállate, José. O ándate a un taller, ve para qué taller te manda y cambia los neumáticos, po. Porque a lo mejor no alcanzaste a girar, qué bajo. No alcancé a girar, po. ¿Para qué taller te mandó? No. Ya, sigan ustedes, ocho. No. Puta, José, man. ¿Dónde te fuiste, José Luis?
¿Qué, te saliste? Me salí. Por descargarte el modelo trompito, José, le hicieron hacer kilómetros tuyos frente a unos. Nos acompañan aquí con el trompito. Dale, sale nomás, Félix. Tuve que cargar porque choqué. ¿Chocaste mal? Sí, pero quedé como ensartado en una cuestión y con dos ruedas levantadas. Un saludo para el tío. ¿Quién es, weón? A mí, ¿qué es tu cuenta, weón? No, pero pues hay que saludar, hay que ser cortés, un saludo. Salúdalo. ¿Cómo un saludo para quién? Una cuenta que se llama tío, el tío Tulio. Saludo para quién. Aló, bueno, ya lo leí. Se te escucha la TVN. Voy a bajar el volumen. Y José Luis mejor se fue. Sí, se salió, parece. Pues sí, por eso se fue enojado el TS también. ¿Del TS se fue? No, no, no sabía. No se salió, pa, se fue. Ah, si este viejito ahí fue la excusa nomás para volverse a ir a la fiesta de cerveza donde andaba metido. Uy, casi me mato ahí. No le digas cosas, por favor. Cabros, cuidado. Llegar. Cuidado con la curva que está allá atrás. ¿A cuántos kilómetros vas, Gonzalo? Ahora a 60. ¿Ya no te vas a hacerlo así? Y quedan unos 1000 kilómetros. Espérate, güey. Oye, José, vamos a pasar cerca de Clermont Ferrand. Por último, anda para allá y. Y no alcancé ahí, pues. Bueno, si es que está por aquí. ¿Pasemos el petróleo acá, güey? ¿Allá? Sí. Anda tú. Vale. Vale, esperamos más acá. Anda con los frenos, ahí nomás. A ver el mapa. Bueno, después viene autopista y después viene de nuevo el show de curva. Cuando vengáis saliendo, voy saliendo
tomáis tu lugar, no, Felipe. ¿Hoy tenéis espectadores o no? Creo que hay 5. ¿Hasta ahí con alta afluencia? La otra vez habían 7, parece, la semana pasada. No sé, no sé qué vez había 18. No, nunca han llegado tanto. Yo lo pongo en los datos, ¿no? Pero como tengo el TS en el teléfono, no, no me es compatible. Sí, yo tengo el celular ahí afirmado en la pantalla. Ustedes vienen con el consumo realista, ¿no? Yo sí. Igual. Oh, esta subida. Sí, yo voy quedando aquí. Pasar para la derecha para que me pase. Sí. Hay espacio aquí. No hay ni uno de frente, bueno, ahí cabrón. Que...
Oye, cuando llueve el camión se resbala, ¿no? Sí, parece que algo le afecta. Poco, pero algo. Ya no pasa de noche, ¿no? Cabacito. Pero yo al rato regreso. Chao, Cervantes. Ahí me avisan por el juez a ver qué pedo. Ya. Fernando, ¿se ha ido atrás? No entrego usted. La 40. Haciendo carrera tortuga. Más o menos. Luis Felipe. Él va a aparecer en el video. Buena. Buena techo. Voy a mirar para atrás. Ay, la mira el ciclista, el Gonzalo. Cerro ahí a la tele. Ah,
Allá viene otro rajado, no sé. Sí. Todos quieren salir en la tele. Están los caracoles estos. Yo vaya a ver tu lag. Hoy nos pasamos los 40, weón. Ya salí. ¿Vais con crucero tú? ¿Ah? ¿Vais con crucero? Iba acelerando y no pasaba a los 39. Pero nos vimos. Voy a poner décima. Llevamos ya. Llevamos como 400 kilos. No, pero en tiempo. Una hora y media. Chuta. No, yo creo que salimos como a las 10 y media con todas las vueltas que nos dimos. No, entonces una hora. Pensé que era todo curva, ¿no? No, no era esquina. Ah. Ahí voy a poner combustible yo. Grande. Sí. ¿Y dónde está la?
José Luis va a cargar, ¿verdad? Pues la rotura. Yo antes de... Ahí está cargando, vale. Dale, despacito, no. Pasa, no pasa. Oye, Felipe, ¿tenía el Rise of the Tomb Raider también? No, no, el... ¿El qué? ¿O este de... como Steam Family? ¿Te lo prestan? Sí, porque es como... si él no está ocupando... digo, si él no está jugando ningún... una cuestión en Steam, yo puedo jugar... de su biblioteca. Ah, la juega bacán. Sí, pues, y la cuestión es que el... ya yo le dije, pero la cuestión es que la condición para prestar los juegos es como que te tenés que conectar como de la de su cuenta, la tiene que estar conectada como en el computador, pues. En, no sé, pues si imagínate, yo te quiero prestar a mí, digo, te quiero prestar a ti tu cuenta, mi cuenta. Ya. Yeah. Yo tengo que meterme en tu computador, a mi cuenta, y colocar que... como una autorización. Tipo, autorizo a este equipo. Ah, ya. Yeah. No sabía que existía eso. Y entonces como... y eso igual es como... puta... Steam también lo puedo usar como... como en contra, porque... las horas te quedan registradas, pues, las horas de juego te quedan registradas como en tu cuenta. Yeah. Y si te... no sé, pues, tú si tenés más de 2 horas en un juego por cuenta de amigos y te lo querís comprar y no te... puta, y querís un reembolso, no te aceptan el reembolso. Ah, claro. ¿Y los logros, todo eso también? No tengo idea cómo funciona el tema de los logros. Incluso probé el... el Doom y el The Rise of Tomb Raider. Sí, mira, ahí te vi jugando eso. Y es bueno ese juego. De lo que jugué, sí, sí lo encontré igual bueno. Era poco, sí, un par de minutos. Y el, ¿cómo se llama? Y el Doom. También lo encontré bueno, pero... hay 6 personas mirando. Debe estar el José. Sí. Digo, es que no se me ocurre quién puede estar mirando, weón. Bueno. El Nacho. ¿Nacho? ¿Pero sí. ¿El nombre de los usuarios o algo, no? No. Si escriben nomás, aparece su nombre, pero si no, no. Sale el número de personas que están mirando. Hoy vaya a pasar los 100. Voy a pasar los 100, voy en 105.
¿Y eso que no estás con acelerador? Yo puse. No, me pasé. Ya me pasé ya. 101. Por último, para haber sumado los kilómetros. Oye, aquí hay un área de descanso súper rara. Sí, como que se sale del camino. Sí, ahí a la derecha. Bueno, no estoy en. Estoy usando acelerador y llegué a 115. Yo voy en neutro a 102. Mejor ni le pregunten a Fernanda cuánto va. Me paso rajado al bueno. Ay, qué chido. Ojo con las curvitas que vienen ahora. No frené así, Fernando. Me asustaron, el Felipe me asustó, vaya, po. Se mató. Ahí está. Uno menos. ¿Cargaste la partida? Sí, pero más atrás que la chucha. No, hasta te retiré atrás. Y ganó. Yo aquí alcanzo. Están cerradas estas curvetas, hermano. Fernando aquí. Que pasa uno que tenga la ruta B. ¿No tenéis la ruta marca? No, no. No. ¿Qué demás? Que tengo un destino a Verona, entonces me manda para recto para allá. Esta ruta parece que como que dobla hacia el sur.
Felipe, ¿qué pasó? ¿Venía o no? Yo sí, sí, vi. ¿Te esperamos el pico, no? No, no, sí, no, no, sí, estoy en la oscura. ¿Esperamos, no? Ah, no, aquí ya no me puedo parar ya. No, si gana, si yo tengo metida la. Tengo la ruta, sí. Verde y raja. Casi, ay, casi, casi choqué, ¿no? A los Scania, weón, me dejaron tirado. ¿Y hay que doblar a la izquierda, Gonzalo? Espérate. Sí. Cuidado que hay uno estacionado a la derecha. Y el chileno. Y por ahí marcha. Sí, a la izquierda ahí. ¿El pata Guzmán? ¿Por qué? ¿Y qué está con la misma carga que nosotros? Que teníamos nosotros antes. Estaría mirando el video en directo. Ya se lo han dado ya. Ay, estas subidas son más engañadoras, weón. ¿Ya pasaron los turistas? Vamos ahí. Te voy a encontrar con el chileno. Hay un chileno parado ahí. Vamos a llegar al peaje. Pero aquí no entramos a la autopista, ¿sí? No, pues tiene que... Dale, Meche, dale. ¿Qué? ¿Viste el rayo? Cayó al medio rayo, weón. Aquí nos cojo. El chileno viene atrás mío, parece. Sí. Pero eso no estaba sincronizado con. No, porque iban a estar cosas. ¿Qué dice Cervantes? Lentas. Gerardo Insunza. Saluden a Gerardo. Parece que es argentino. Levantar un poquito. ¿Qué si vamos a hacer? El Meche no tiene fuerza. Una carcasa nomás tiene ese Meche. Tira pinta nomás. Buena, Nico. Qué cherríos. No entiendo. Uy. Y aquí esperamos a Gonzalo. Ya le echamos.
Ah, para. ¿Van a cargar o ya digo ya pasaron la bomba? Dale, no, si te estaba esperando aquí después de la después del de la placita que ahí está. Voy a echar la pichada mientras. Ya dale. ¿A la arbolita? Ten cuidado que está lloviendo. Cervantes, nos quedan 600 kilómetros más o menos. ¿Qué pasa adelante, Gonzalo? ¿Yo? Sí. Puta, no me voy a moverme ahora, pues bueno. ¡Salud! No, es que no sale de aquí. Juan José Ríos Guasave, conocen, es de México. ¿De dónde son vos? No sé si Cervantes conocerá a ese compadre. Hoy no, no, no hay otra subida para pararse. Chuta, pero justo cuando me paro. No, sigue nomás, sigue nomás. Vale, vale. Estoy intentando salir de aquí del pasto. Pero y el Feña volvió, ¿no? ¿Volvió? Sí, sí volvió. Se estaba moviendo. Ah. El Nico, ahí viene el Nico. Somos de Chile, Gerardo. Había un mexicano por aquí, pero se fue hace rato. Cervantes que hace la ruta con el trompito, bueno, está desesperado. Ese día que yo te dije, ¿escuchó la weá o no? Sí. De ahí que yo metí. Qué picado. Ya, Cervantes, tú vas a hacer la ruta. Ahí la canta y no va. La rotonda. ¿La pasaste por la derecha o por la izquierda? No, pues la rotonda tiene que pasar la rotonda ese pendejo. Que no te vi, me quedó la duda, sí, porque pasaste rápido. Estoy hablando con Volvo. Camiones suecos, los camiones suecos pueden hacer esas cosas. Saludos a Alexan de Colombia. Amigos del Feña. O del Luis Felipe. Oye. Visiten Yeco Yeco, Truck Trail. Sí, sí, conocemos al Yeco. Su canal. Que dice el Cervantes, dice que Fernando no digas nada, si no vas a sufrir. Está amenazando, man.
los sábados, ¿no, Gerardo? Esto es de los sábados, ¿no? El videito. Oye, metí la mitad del tanque, weón. Deja chupar el fondo. Aquí hay otra. Otra grifo, otra estación. Sí, voy a pasar. Ya, igual me quedan casi la mitad, así que. Hay que aprovechar. No, llevan mucho petróleo con los 150 toneladas. ¿Ya te moviste, Felipe? Uy, no, sí. Sí, ahora sí. Ahí vienen dos puntitos azules atrás, ¿quiénes son? Salud. Ah, no, es verde. Otro del Nico, pero ese debe pesar 34 toneladas, ¿no? ¿No? Pero, ¿quién más viene atrás? ¿Quién viene atrás? ¿El José? ¿De dónde salió este otro? Un fantasma viene llegando hacia atrás. Tóquenle la bocina, tóquenle la bocina. Escandaloso. ¿El Fernando no va a cargar? Yo voy a esperar, no voy a salir todavía. Ponte aquí al lado mío nomás, Lucho. Nos queda su resto todavía. Pero viejito, déjala para pasar, hombre. Y se movió al tiro. ¿Ya salieron? Sí, vayan saliendo nomás, ya nos vamos incorporando. ¿José? Dime. ¿No vaya a salir? ¿Qué onda? Sí. ¿Qué nos apareció, José, o qué? ¿Y tú no te habías ido, weón? Bueno. ¿Y tú no te habías ido? ¿Llegó José, llegó él? Sí. Y el Gasparín no se había ido, también no se había ido, no desapareció de repente. Pero como veis, como 15 minutos tratando de ver qué cagado de. ¿Cómo se llama? De llanta hacia el camión, pues.
¿Y le cambiaste a Sí, le 150? cambié. Le Ah, no, cambié pues. Pero sabes que todavía el camión me tira. No sé cuál es la combinación. Todavía no sé. Chofer, sencillamente es el chofer. No, no sé cuál es la combinación. ¿Estaré ciego? No sé. José. No, ya tenés que adelantar, weón. Yo voy súper lento aquí. Y el Volvo tiene más fuerza. No te crees. Lo único que me falta es cambiarle la caja y cambia, ¿no? ¿Qué caja le pusiste? No, no tiene la misma, la ah, con la 14. Pero ¿cómo se llama? No me gustó la caja y cambia. Es que las primeras 6 son de arranque, ¿no? ¿Quién es Patata Sans? ¿No está estacionado? José Luis, ¿no? A lo mejor. ¿Yo dónde veo esos weones que no aparecen aquí en el radar? ¿Qué? ¿Esas personas que decían dónde aparecen acá en el radar o dónde? No, no en YouTube. No, no en YouTube. Ah. Es que volvió el jefe, no sé quién es. Seguramente estaba viendo antes de que se fuera y ahora lo vio de nuevo. Opa. Sí, aquí volvió el patrón. Patroncito. Patroncito que se enojó y se fue. Camión desgraciado, weón, me tenía abajo, weón. ¿Tiene su fan, el José? Es solamente conocido en el Euro, ¿por qué? Sí, voy en el americano igual, pues dijiste si él. Son años. Es conocido, te digo, ¿por qué? Porque pues no se llevó un carrito de frente ayer. ¿Ayer? Ah, no, salió en los periódicos y todo el pedo. Ah, pero no. ¿Cómo se llama? No. Abrir ojos bajos. Ay, ay, ay. ¿Quién eligió la ruta, weón, por la chucha? ¿Adivina qué? La guapa. Te diría José. Bushy boy. Oye, a todo esto, viejito, buena pinta y esa fotito que mandaste, ¿ah? 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 ¿Buena no, pinta, no, tú? No. Tira más pinta que moco en la frente. Bien abrigadito, sí. El más emplatillado. No, pero está ahí. ¿Qué anda ahí con la garzona, pues? ¿Quieres que te diera? No, y estaba re bueno, pues, porque había música en vivo. ¿Y fuiste con tu gente? ¿Fuiste con algún amigo? ¿Qué? No, fui con mi hermana. Vaya, los dos, hermano. Claro, fui con mi hermano. Fui con mi hermana, mi sobrina. Ah, mi mamá. Ah, anda ahí haciendo el solo de la bandera nomás entonces, pues. Sí, weón. ¿Llegaste a sacar los balazos acá en la casa? Claro. Oye, ya ni los veo, weón. Veo al José nomás, creo. Vengo, pero tamboleándome como un barco, weón. No, yo no estoy colocándole freno porque sé que voy a ir mal a la cresta. El Che7. Uy, 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 uy. Cuidado, Gonzalo. Sí, cuidado, sí. Cuidado que acá se viene una rotonda. Uy, esa weá de. Ahí justo. Voy con el freno motor aquí, pero. Luego traen freno a motores chimeras. Sí. Bueno, vaya a escuchar, suena, pero. Súper feo. Sí,
Ay, aquí hay una rotonda. Yo voy a poner modificar camiones mientras en lo que está yo. Se favora o. Viene atrás mío. El Luis Felipe, creo. Claro, como ustedes nadie los ve, pues pasan cargados. ¿Qué gripo se ve que va Lucho? No, sin frente. ¡Está la weá! Aquí recién veo a Lucho. Y a Luis Fernando. Y una subida vecina. Siempre pasamos por esta represa de noche, bro. Hoy si llegamos a la autopista, nos juntamos. Nos arrejuntamos. ¿Te dieron una subida, perrito? Voy a 13. El Nico se perdió. ¿Qué onda? ¿Alguien compartió el directo en algún lado? ¿Que llevo gente, weón? No sé. ¿Nunca lo podéis compartir? ¿Ah? ¿Lo podéis compartir, creo, bro? O sea, copiáis el link en un grupo de Facebook o algo y... Claro. No, según yo, te aparece como... Como en sugerido, si es que veis mucho... Ah, sí, pues eso debe ser. De verdad. Porque de repente como que llegó harta gente. Hasta José llegó. Ah, si se le arrastra este viejito. Ay, ay, ay. Lo cierto. Ya no liga el viejito y le tarta. Está medio caldo. ¿No puedo ir más a gozar? No, si yo... No te alcanzo ni en ese caso. Estoy empezando a sacar el polerón, weón. Te cago calor ahí. ¿En qué cambio va ahí, José? Cuarta. Me llevo en tercera. No quedan séptima. ¿Quieres tú que traes un Mercedes con 750 caballos? Con 625. ¿No quieres uno con 700? No. ¿Pusiste el mod del...? Se cayó el fin. Oye, Cervantes. ¿Qué pasó? ¿Pusiste el mod del... ¿cómo se llama? ¿Del trompito ese? Sí, lo tengo, ya lo tengo enganchado. Será inestable, ¿no? Porque es chiquitito. Capaz que tú, pues bueno. ¿Atrás viene el Nico? Sí, ahí vuelve. Ya no los veo. Solamente al Luis y al Jaya. Ese Volvo anda más pichicateado, weón. Oye, voy en 7 a 23, weón. Yo denunciaba ya 70.
Ay, el Nico es de compañero de ruta. No, ahí casi. Sí. Tengo entendido que los compañeros de ruta hace rato ya que no pasa nada. No sé, hay un... Pregúntale por el batido. Pregúntale tú. ¿Lo conocerá? Evo, sí, se lo conoce. ¿Qué enviaste al WhatsApp, feña? No, es el bat. No, pero... ¿Te sientes como...? ¿Ah? Ah, que mandaste una chela. Este dijo que sí. Tengo la pantalla dividida entre el TS y tu video de... y tu live de YouTube. Ah, y el mal pensado ahí pensando que estaba con la chela. ¿Han subido o son bajados? Son bajadas, parece, ¿no? Sí, tengo cuidado. Con cuidado, o sea. Abre el freno botón, ¿no? Sí, en eso estoy. Aquí a mí se me va a dar. ¿Qué? ¿Hay que hablar de derecha, no? Sí, en eso estoy. No sé dónde está ahí. En el próximo cruce que se ve hay que hablar a donde, la derecha versa, ¿no? Derecha, derecha. Ay, justo cuando veníamos razón con el peño que no. Así que ya estoy, estoy viendo los anticipados. Está listando el sitio porque ya se ve el cruce. ¿Es autopista? ¿O no? Espera. Oye, están súper lejos, weón. Acá está el Felipe. El coche pacha. Están súper lejos, yo todavía no paso ni la gasolina. No, pibe, o sea, Luis. Aquí estoy con el rey Felipe, weón. Entre Luis y Felipe está ahí. Pitito ahí, pip, pip. Ah, puta, y esta weá es que parar. Qué ole pasó, Nico. Hay que frenar. ¿Dónde están? Llegando al crucero todo está por la derecha. A la derecha. Que me tengo que desviar de la ruta, estoy a 170 kilómetros. Estoy a 1972. Yo entrego en Niza, pero no entrego ahí donde vamos. Y quedan 344 kilómetros. Le pegué a la barra. ¿Me viste? Yo también me pegué el conchazo.
alcancé a frenar. Frené, pero el vuelito. Cabrón. Voy a pasar a ver al Nico si se quiere unir a la empresa. Ahí te debí haber escuchado ya. Pero como es de compañeros de ruta, no sé. Oye, ¿dónde nos vamos a juntar? No sé. Oye, te no sé, esto es lo malo, no estoy esperando a ti más para nada. Yo estoy en el circulito, en esa como rotonda gigante. Lo voy como a 30. No puedo, dice, viste. Tendrá su contrato ahí. Ah, sí, bueno, tiene sorpresa el hombre. Es que en otras empresas dan contrato, acá nosotros con recibo no andamos. Sí, sí, por eso llegó acá. Tomó la misma carga y se puso aquí. Ya acabaron, todavía no. Ya, todavía no. Lo estoy esperando en Braille, los tocó no sé qué madres. Ah, sí, hay un compa, el perro solo. Parece, ¿eh? ¿Quiénes son? No conozco a nadie. Aquí en Australia. Hoy no, ah, no. Un lugar para tomar fotos, ¿hablamos por ahí o no? ¿La de la mina? Pues la mina no, no hay mucho espacio, te diré. No te gustaba tomar fotos siempre como a las 1, 2, 3, 4 de la mañana, pero... Sí, siempre salen de noche la mina. Y si no, siempre lo pongo ahí. Se la mayor parte del tiempo en la noche, la verdad. Sí. ¿Y no pueden agregar la foto ahí? Con Photoshop. Paso, tenemos al Nacho. Sí. Ah, sí, el Nacho. El editor de fotos de la empresa. Jordi. Jordi Castell. Y ayer estaba serio. ¿Ayer? Sí, ayer estaba serio. Estaba serio. ¿No hay mucha gente en el Euro y eso que es fin de semana? Sí, pero ya estamos domingo ya. Pues. En un ratito van a entrar. Claro, un rato más. Pero están los chinos. Ah, sí, van a estar. Taca, 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 taca. No, Jota, el National está aquí. Ah, vale, ya apareció el J por el YouTube. Ni aparece por acá, pero aparece ahí, pues. No, te apuesto que está jugando contra el Strike. ¿Te apuesto? Se va a suspender. ¿Ah? No, no te entiendo. ¿Qué dijiste, Feña? Está ahí en 10. Debe estar jugando Minecraft, la rata. No está jugando Counter Strike, está jugando Minecraft. Y se cree comando, la llevo. Se cree comando.
Dice que tú te salváis porque no hay tolerancia cero en el euro, weón. Bueno, a mí el chavo te va a hacer el alcotés ahí. Ahora sí que va a pasar eso al petróleo. Ya ahí nos tomamos una fotito, cabrón. Está haciéndose bonito. No sé si lo sabría cuando mencionaron aquí ya pasando con el... La cagó, la cagó. ¿Por qué? Pero ¿qué yo mal? Le dije, esperate, cabrón, esperate. Oye, te apuesto que los otros dos, los chumajers se fueron disparados, te apuesto, ¿no? Van haciendo carreritas para ellos. ¿Y entonces no hay otra más allá? Que me salve, como... No lo he escuchado. Hay un descanso en un peaje. Ya ahí mismo. ¿Las 10? El John, el J dice: buena dupla llevan el Cervantes y el Lucho. Se va a suspender un mes. Ya. Mira la plancha de campo esa que se enchufa del Cervantes que nos está jugando. Tiene que haber enojado. ¿Esto qué es? ¿Debe haber quien roben ahí? ¿Lo vieron o no? Sí, sí lo vi. Anda buscando el vaso de Lucerna. Anda buscando el vaso de Lucerna. Oye, Luis, ahorra más combustible, pues, weón. Está disparando cada rato. No, 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 Gibbs, ah, chabón. Está peleando con el gato ahí. Me imagino el gato ahí en el volante, tío. No, ¿cómo se llama? Se subió a mi... al teclado. Chumoso. Me puse el freno de mano y el camión se fue para el lado. ¿Están en el peaje o no? Sí, llegando al peaje. Vale. Bueno, más adelante hay otro peaje más. Eso los paga el José. Los pago yo. Te apuesto que voy a sacar. DLC de Vive la France. ¿Por ahí qué? Un compadre me preguntó si era el guanista o el... si era el guanista o no. Viva la... Vive la France. Derechito, por favor. Yo los espero en... espérame, te digo, ahorita te digo. Envía el listo con el trompito. Y tu trompita ahí. Nada más que algo así le atinaste, Gonzalo. Pinche trompe, este del trompito se va de like. ¿Sí? Cabrón, ni se le ocurra más. A 50 kilómetros por hora. Nada más giré así porque se iba a entrar al taller. Me andaba volteando. Ah, buena, ¿y dónde me estaciono, cabrón? En el pasto. No te mueves, peña, man. Quédate ahí, no. Oye, estamos muy re buenos para estacionarnos, ¿eh? Sí, mira que había espacio, weón. Todos los jóvenes. Para que veáis nomás.
que alinear los rollos de cobre, ¿no? Sí, alineen la... Hay dos que están alineados ya. Bueno, pero es que no tienen que darle para atrás porque si no... El José no puede darle más para adelante, pues. Yo digo, para adelante no puedo. Darle para atrás no, por favor. Mejor miro para otro lado. Estacionense nomás, yo estoy mirando para el otro lado, para allá, para el pie aquí. ¿Quién se ahí, no? ¿Por qué estamos yendo? La línea de referencia, la línea que tiene ahí el coche Pacho. Fernando está ahí muy adelante, tú. ¿Cómo quedamos ahí? Ahí. Ay, los motores, sí. Ah, no, yo estoy en modo foto, no puedo hacer nada ahí. Ahí sí vos escucha la pura lluvia. Y ese polvo que está allá todo tiñoso. Es el de mi abuelito. El camión del Nico también al otro. Debería ser cuatro que hay ahí al lado del... Sí. Del Gonzalo. Pero se puso allá. Ya, vámonos. Voy saliendo que ustedes me alcanzan al tiro, weón. ¿Calmado? ¿Quiero ir al baño? Ya sale, Pipe. José, ¿quieres explotar más conectores por YouTube? Sí. Sí, voy a llegar a después del aviso. Ya salga el rato. Trata de no quebrarte el tiro. ¿Ah? Eso fue cerca. José Luis, ¿cómo le hago para entrar a la empresa o qué? Tienes que colocar el link. Ah, bueno, que está el link ahí. Sí, está el link de la página para ponerse en contacto y para ver el convoy. Voy a tener que poner el link de... Aunque no sé si el Felipe revisará y si mandan solicitudes. No creo, yo creo que mejor pasenme todo eso a mí. ¿Quién es del norte? ¿Quién es del norte? Sí, ¿quién es del norte? Nadie. Pues después del norte. En Cervantes. Pero pues, Fernando, si... ¿Puedes salir con el corte? ¿Hoy todavía no salen, cabrón? No, no es Fernando. Es que a veces le baja el Alzheimer. Aquí son casi todos de Santiago, o del sur. No, Santiago, Viña del Mar. Santiago, Viña del Mar y algunos infiltrados del sur que están aquí en Santiago, ahí en la cercanía. Melipilla, grande Melipilla. ¿Y el otro que lo echaron de Santiago? ¿A San Felipe? No, el Nacho. El Nacho. Ah, no, el Nacho está yendo solo, el Nacho. ¿Qué creí? Lo cambiaron por el perro. Lo cambiaron por el perro. Ah, no, jale, el Nacho, puta. Ya vamos llegando, cabrón. Ahora yo lo estoy esperando. ¿Qué es ahora? ¿No me quiero acostar? ¿Y
si queréis salir en la tele. Ay, no, yo, ese Volvo está... Tiene maña, tiene maña. ¿El oye? Ese Volvo queda para allá. ¿Cuál oye? El del... Del Felipe. Ah, del Cochapacha. O en vez de cable, ¿qué lleva? ¿O en lana? ¿Qué? ¿Hilo? ¿Ve a echarle petróleo, le echó esa cuestión que le echan a los autos de carrera? ¿Se los trajo la Fórmula 1 para acá y lo llevó? No, para mí que le echó gas avión, tú, José Luis. ¿Eh? ¿Ah? Para mí que le echó gas avión. Pasando el peaje a la derecha. Ojo con el peaje, cabros, porque a lo mejor no van a alcanzar a frenar. Yo voy el peor. Y en neutro ya pasé los 100, weón. ¿Quién me la llamó? Ay, pobres. Pasé, weón. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿La pegué? No. Sorry, Nico. ¿Qué pasó? ¿Qué me perdí? Las ruedas, pues, weón, no me dejaron girar. De aquí estoy metido. Métete a la derecha, Felipe. Luis Felipe. ¿Ya la caí? Sí. A ver, ahí tení, para meterte. Pensé que la voy a llegar hasta allá. No te elegí mucho, weón. Ahí sí. Hola. ¿Qué procede, tío? Esta parte no la había descubierto. Me pone bonito aquí. José, falta el José y el Nico. Saludos a Panamá. ¿Panamá? ¿Acaso no estás viendo el directo, José? El directo, José. No, oye, si hay una parte igual. ¿Qué? ¿Oh? Más que seguro que conoce a Leonel. Leonel Gil.
Leo, ah, bueno, sí, puede ser. Pero el Leo es colombiano. Leo, No, Leo. es panameño, weón. ¿Sí? Bueno, es que todos, casi todos tienen el acento igual, así que no, no nos diferencia mucho. Por fin, weón. Aquí lo veo, chiquillo, aquí lo veo, aquí lo veo, aquí lo veo. Aquí no creo, no creo que haya donde estacionarse. O sea, Sí, el maestro que vio la ruta tiene que haber pensado en esas cosas, yo creo. no, Tiene que no, estar todo contemplado, yo no creo, pidáis pero... tanto. No pidáis tanto, Yo estoy viendo un polvo aquí, weón, que no sé qué trata de hacer. Yo creo que para morir sí que va a estar Mira, tomando, marca lo tomando comprar mi todo, cabeza, weón. pero está el todo, pero cuéntalo. Tendría que haber buscado lugares donde estacionarse, sacar la última fotito. No, yo aquí confío en mis choferes. A esta hora que voy a pedir, weón. Ya, yo Mira tus recomiendo choferes, que a Gonzalo. José Luis lo metan con la cama, con una grúa porque no va a poder entrar. Mira tus choferes, Gonzalo. ¿Y tú confías en ellos, weón? Mira cómo está ese. Oh, no. ¿Qué pasó aquí hoy? A menos aquí no hay colisión. Es que ustedes se metieron por el otro lado, ¿no? Si sí, había que entrar por la derecha. Yo aquí me vine a poner para la foto, no sé, yo aquí no tengo nada que hacer. No sé quiénes descargan aquí, pues. Nadie descarga aquí. Aquí termina nomás la base. Muy bien, muy bien. Presentémonos nomás. Respeto a los avances viejos. Aquí al menos caen algunos. Eso es lo único que tengo, que estoy esperando que cache las bombas hasta acá de ahí para poder pasar. O por último dejamos la carga y tomamos una foto sin carga. Lo malo es que es de noche. ¿Cómo, Cervantes? ¿Cómo es para mandar mensajes privados? Slash PM y el número y el mensaje. Slash Okay. PM espacio número espacio mensaje. Mira, la estoy mirando arriba, tienen un despelote. Sí, no me sé el número que trae el güey. Lo tienes que saber, pues. Tienes que buscarlo primero. Tienes que Okay. slash S y el nombre de que quieres buscar. Por ejemplo, si buscas mi nombre, pon Gonzalo nomás. Pues ahí te van a aparecer todos los que dicen Gonzalo y sacas el número azul de ahí. Parece aquí no es necesario que nos tomemos una foto. Una obligación. Ya, voy a cancelar la carga entonces. Sí, cancelé la nueva. Voy a hacerla.
esta ruta no era para 6 kilómetros. Felipe dejó la carga tía, no había. Se aburrió, güey. Ahí llegó tu mensaje. Yo lo espero acá en Vía y Stockholm, acá en el último mapa, acá en el point. Estoy entre Lublin y Warszawa y Austria. La última pinche ciudad es la bomba. Sí, cancela nomás. Igual voy a tomar una foto ya que están estacionaditos. Voy a quitarle el nombre. Cancela nomás, Luis, y te metís por ahí en algún hueco que hay. Un foco menos, Felipe. A ver, hagámonos un poquito más despacio con José Luis. Ya. Yeah. ¿Amigos de animales? ¿Por qué le gusta eso? Porque estoy escribiendo del celular. ¿Y qué? Amigo de animal. ¿Ya hay enchantado o no? Ah, la tenía de vida, buena. ¿Ah? Todos los tíos de la foto que mandó el Fernando. Espérate un poco, feña. Vale, me corro. No, que está ahí nomás tú, José. Me corro. Ah, ahí está. José, eres de Panamá, te pregunta. Vete a ti. De la calle Panamá ahí en Valparaíso. José y Panamá. Mira, Luis ahí se agarró bajo techo. Se aseguró el tiro. Pues si parecen sardinas en la foto, hijo. Sí. Hace frío. Ahí la jodiste, José, Luis. ¿Qué está haciendo este man? Ya cabrón, voy a cerrar el directo. Despídense. Digan chao nomás. Hasta el otro sábado. Chao. Chao. Bueno. Oye, Felipe todavía está. Adiós. Gracias a los que se pasaron y chao nomás.